Reddit pregunta. Padres, ¿cuál es el peor secreto que le ocultan a sus hijos? Mi hija fue concebida en el trabajo, en propiedad del aeropuerto, en la parte trasera de un auto, mientras esperábamos que aterrizara un vuelo médico. Ella no sabe nada de esto, pero me dice que quiere ser piloto cuando sea grande. Coincidencia, no lo creo. Que en realidad no disfruto viendo Mickey Mouse. Mi hijo de 2 años estaría devastado porque ese es nuestro programa favorito. Que he estado cambiando todos los relojes de la casa en la víspera de Año Nuevo para adelantar 3 horas. A las 9 p.m. celebramos el Año Nuevo, luego pasamos el rato durante 1 hora. Mi hijo cree que estamos rompiendo todas las reglas, y se lo pasa genial. Ahora que va a cumplir 11 años, esto nunca volverá a suceder. Más ahora con teléfonos y siendo algo más inteligente. De hecho, nunca tomé su nariz, se quedó en su cara todo el tiempo. De hecho, nunca ha dejado su rostro, aunque le he dicho que lo tomé innumerables veces. Incluso le mostré la punta de mi pulgar como prueba del robo. Lamento que hayas tenido que leer eso, pero se siente muy bien ser sincero. Soy un pésimo padre. Soy hijo de un padre que ocultaba algo horrible hasta que cumplí 27 años. Un día, cuando mis padres tienen una disputa doméstica, mi papá me llamó solo para vengarse de mi mamá. Él dijo, ¿quieres saber algo sobre tu madre? Se acostó con más de 30 hombres durante nuestros primeros 2 años de matrimonio. Me senté y comencé a tartamudear. Él dijo, ¿sabes que la gente siempre ha dicho que te ves diferente al resto de los niños? Dije, sí, eso es porque no soy tu papá. Tu mamá se acostó con mi mejor amigo y fuiste concebido. Otra cosa, tu hermano menor pertenece a mi hermano. Mi mamá solo gritó en el fondo sin negarlo. Solo me reí, y luego entré en 2 años de terapia. Que no pueden tener una relación con su abuelo, porque ha atacado niños y nunca confiaría en él. El resto de mi familia mantiene una relación con él, y se apoya mucho en mí para abrir la comunicación porque la familia es lo primero. Tienen toda la razón, mi familia es lo primero, por eso mi hija nunca deberá tener una relación con él. Mi papá engañó a mi madre mientras ella estaba en tratamiento contra el cáncer. Mi madre pidió el divorcio, él dijo ve y llévate a los niños. Cada día de San Valentín recibía flores de mi papá y me ponía muy feliz. Mi mamá sonreía y se emocionaba conmigo. Lo llamaría y le daría las gracias. Nunca me envió flores. Fue mi mamá todos los años, lo mismo con las tarjetas de cumpleaños y los regalos de Navidad de él. Nunca fueron de él, mi mamá solo les puso su nombre con una letra similar. Se iba lejos, para escribir direcciones de remitente en el correo también. Mi mamá era una superheroína de madre soltera. Mi padre descubrió cuando tenía 40 años que su padre no era su padre biológico. Su madre, mi abuela, literalmente engañó a su marido con el lechero. Era un secreto hasta que hace poco me lo contó mi mamá. Cuando ella y mi papá se divorciaron, las cosas estaban muy, muy complicadas. Y mi papá hacía cosas horribles para evadir el pago de mi cuidado. Terminó debiéndole a mi mamá un par de miles de dólares y mi mamá estaba lista para demandar. Pero en lugar de involucrar a los abogados, y porque ella sabía que mi padre no era una persona saludable para estar en mi vida, ella le ofreció un trato, quedarse con el dinero, pero renunciar oficialmente a la custodia. Todavía podría verlo cuando quisiera, pero renunciaría a todos sus derechos legales como tutor. No es un secreto trascendental que cambia la vida, es solo revelador saber que mi padre valora el dinero más que yo. Antes de que alguien juzgue a mi mamá, mi papá fue, y probablemente sea, un pedazo de basura humana que me agredía, así que estoy 1000% bien con la decisión de mi mamá. Ella es mi persona favorita en el mundo, y todos los días tengo mucha suerte de tenerla en mi vida. Padre adoptivo de 3 hijos, 2 de los cuales son hermanos y primos biológicos. Descubrí un año después de la adopción, que los padres biológicos eran medios hermanos que compartían el mismo padre. Los padres biológicos se enteraron después de tener el primer hijo y procedieron a tener otro. Los niños ahora tienen 16 y 13 años respectivamente y no tienen idea de que son producto del incesto. Desafortunadamente, su abuelo biológico acaba de fallecer, por lo que muy bien podría haber una gran revelación en el futuro cercano. Estoy ocultando muchas cosas, fui stripper durante 10 años, crecí en un mal hogar. Festejaba mucho y solía ser parte de la escena de clubes de Nueva York y Montreal. Me secuestraron y me llevaron a otro país. Hay muchas cosas. Ahora solo soy una aburrida mamá contadora para todos.
Nadie tiene idea de lo que he pasado. Loco lo que tus hijos no saben de ti. Mis padres me dijeron que mi hermana es adoptada. No se lo dijeron. Tiene 34 años. Por cierto, ayuda, ¿qué debo hacer? Soy el niño, aunque ya tengo 48 años, pero mi padre me dijo que mi madre estuvo muerta durante toda mi infancia y todos en la familia, tías, tíos, primos, abuelos, madrastra, apoyaron la mentira. No porque mi madre fuera mala, o una criminal, o incluso una mala persona. Solo porque tuvieron una gran discusión una noche, y ella se fue a vivir con un amigo, sin mí. Él decidió que nunca más se le permitiría estar en mi vida. En mi cumpleaños número 18, llamó a nuestra casa y pidió hablar conmigo. Entonces, descubrí la verdad. Una amiga le ocultó a su hija de 8 años que ella, la hija de 8 años, moriría dentro de unos años, a causa de una enfermedad terminal que contrajo. La razón por la que no hablamos con el tío Jimmy es porque atacó a 8 estudiantes cuando fue maestro durante 20 años. Fue a la cárcel y ahora lo tratan como si fuera un leproso en nuestra ciudad. Mi abuela nunca le dijo a mi abuelo que tenía Parkinson y demencia. Los últimos 2 años de su vida fueron bastante malos, pero no creo que nunca supiera lo que le estaba pasando. Aproximadamente el 90% del tiempo simplemente se había ido, pero de vez en cuando había un periodo corto en el que se notaba que estaba mentalmente presente. Sabía que algo andaba terriblemente mal, pero no sabía qué, y seguía preguntando cuándo empezaría a funcionar su medicamento. No sabía que la medicina era solo para mantenerlo tranquilo y cómodo. Fue una bendición cuando finalmente falleció. No me puedo imaginar estar en una situación como esa, donde de repente llegas y sabes que algo anda mal, pero nadie te dirá qué. Luego vuelves a dejarlo y regresas días o semanas después. Era un ser humano terrible, pero no creo que ni siquiera él se mereciera eso. Estoy pensando en cómo explicar que el pollo que comemos es el mismo tipo de pollo que vivía en nuestra granja. Antes de enterarme de que estaba embarazada de mi primer hijo, tomé un montón de pastillas. Creo que es lo más cerca que he estado del acabar con mi existencia. Siempre había lidiado con la ansiedad y la depresión. Siento que las hormonas adicionales me ponen al límite. Descubrí aproximadamente una semana después que estaba embarazada, sorpresa. Estuve aterrorizada durante todo el embarazo de que algo anduviera mal con él. Afortunadamente, estaba completamente sano y es un niño increíblemente inteligente. Nunca le he dicho a nadie. Me siento tan culpable. No soy padre sino un hijo. Esta última Navidad, descubrí que no solo mi mamá ya había estado casada y divorciada anteriormente, sino que mi papá tuvo un hijo antes de casarse con mi mamá. Así que tengo un medio hermano o hermana que nunca he conocido. El verdadero truco fue que lo descubrí gracias a mi nueva cuñada, quien hizo que alguien investigara un poco. Lo descubrió, asumió que yo ya debía saberlo, y lo sacó de la nada en Nochebuena mientras horneábamos galletas. Mi hijo estaba planeado, pero después de separarme de su padre cuando mi hijo tenía 8 meses, y básicamente no tener a dónde ir ni manera de cuidarnos solos, muchas veces pensé en la posibilidad de dejarlo en el hospital y saltar a otra ciudad. Nunca lo hice, y ahora tiene 8 años y estamos muy felices. Soy el niño, pero mi papá esperó hasta que crecí para decirme que mi mamá me dio muchas pastillas para dormir cuando era pequeño, para que pudiera dejarla sola en casa, para mantener su relación con su amante, mientras mi papá estaba trabajando en otro país. Eso aclaró muchas cosas. Mi papá me dijo que mi mamá tenía vértigo y por eso se caía mucho. Solo me tomó hasta los 6 años que descubrí que era una viciosa. No tengo hijos, pero aquí hay un secreto familiar. Mi mamá y yo dejamos la plancha encendida durante 2 días mientras hacíamos un viaje familiar a Canadá. No tiene apagado automático. No le hemos dicho a mi papá. La casa está bien, el mostrador estaba muy caliente. Esto fue como hace 2 años. Pero seguro que, si se hubiera dado cuenta, hubieran existido muchos problemas. Estoy bastante seguro de que lo saben, pero mis primos segundos son técnicamente gemelos con 2 años de diferencia. Sus padres lo hicieron in vitro y 2 de los óvulos fueron fecundados. No estaban listos para gemelos, así que congelaron 1 de los óvulos y tuvieron su segundo hijo 2 años después. En realidad, es genial. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta, y comentar cuál fue la historia que más los impactó.
Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video, para que YouTube lo recomiende a más personas. XD.